Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial. Nuevamente, gracias por conectarse con nosotros. Le invitamos a que pueda suscribirse a nuestro canal hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es la mejor cantera del fútbol colombiano? ¿La de Envigado? ¿La del Deportivo Cali? Ese asunto lo solucionamos ahorita. Hombre, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo para todos y gracias por la invitación. De entrada, el tema es muy bueno. Me gusta mucho, primero que todo, porque tiene un colorcito ahí naranja que me llama mucho la atención. Y segundo, porque todo lo que sea fútbol juvenil, divisiones menores, fuerzas básicas del fútbol antioqueño y colombiano, pues me parece muy interesante. Ahorita cuando entremos al tema, debato un poquito el tema del mejor, porque es tan complicado hablar del mejor, pero de entrada les agradezco mucho por tenerme en cuenta para este tema sobre todo. Y precisamente por eso le invitamos, porque sabemos que usted hace un seguimiento muy importante de su blog a todo este tema de cantera y ya nos va a explicar exactamente todo ese conocimiento que tiene. Don Julián, ¿cómo me le va, señor? Juanse, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿En qué avanza usted? Lindo ese fondo que ha puesto últimamente. Pero por acá me lo estaban criticando que porque no usa la camisa de cierto equipo. Pero bueno, hay que regalarla. Santiago, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, excelente, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bacano que nos reunamos aquí para debatir algo que muchos se han preguntado y es cuál es la mejor cantera del país. Hay muchas aristas por donde verla. Hay muchos en las que el Cali puede llegar a ser mejor, pero Envigado hay otras en que también podría ser mejor. Vamos a ponerlas en cuestión en el panel, en la balanza. No sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero va a ser bacano discutirlo. Muy bien, aquí lo más importante es que, al menos en la opinión de quien les habla y quien respecta, pues creo que hay dos enfoques distintos en la cantera de ambos equipos. Primero, porque la cantera del Deportivo Cali, al ser un equipo grande, es una cantera que está llamada no solamente a sacar y a mostrar jugadores, sino a que esa misma cantera también le devuelva unos réditos importantes, especialmente a nivel deportivo. Y porque históricamente el Deportivo Cali ha tenido entre sus equipos campeones gran parte de jugadores que se han sido formados en la cantera, especialmente los últimos títulos del 96 en adelante para el Deportivo Cali, siempre ha tenido un gran contenido de la cantera. No sé, Santiago, si es el mismo enfoque del de Envigado o si varía en algo. Bueno, precisamente a eso me refería cuando les decía que ese tema de la mejor es muy difícil porque lo mejor en cuanto a qué, es algo muy difícil de medir. Si uno dice el equipo más ganador, pues miramos títulos. Si uno dice el equipo que más vende, pues miramos cantidad de jugadores vendidos. Si miramos el equipo que más espectadores lleva, pues miramos asistencia, ¿cierto? Pero decir la mejor cantera es muy complicado de entrada porque no medimos o no miramos un solo aspecto. Hay tantos aspectos y ese es el principal, que son dos equipos muy diferentes. Equipos, instituciones, con todo diferente. O sea, la exigencia de los dos equipos es diferente, el seguimiento que se les hace es diferente, la inversión que tienen, la historia, ni hablar, los ídolos que tienen, en todo son diferentes. Es más, creo que no puede haber equipos más diferentes que el Deportivo Cali que Envigado. Cali es grande, de una gran zona, Envigado es chico, de una gran zona, y compite, pues obviamente, la tensión, la expectativa, con equipos que les llevan años luz como Nacional y como Independiente Medellín. Pero una línea de cada institución tiene que ver con su cantera. Un solo pedazo del Cali es la cantera. El Cali es mucho más que la cantera. Envigado, una parte, es la cantera, pero en Envigado sí que representa mucho más, porque es que Envigado incluso se ha denominado la cantera de héroes. Su proyecto deportivo en este momento y desde hace años va desde ahí, incluso la cantera, me atrevo a decir que es el corazón del equipo. Hay poco que mostrar más allá de la cantera, y no soy irrespetuoso con eso. No hay títulos, no hay una gran afición, no hay grandes recuerdos a nivel internacional. Envigado ha jugado dos llaves a nivel internacional en su historia, contra Unión Comercio y contra Liverpool de Uruguay año 2013 por Copa Sudamericana. De resto no ha jugado nunca a nivel internacional. Entonces digamos que partamos desde ahí, que son equipos muy diferentes, con historias muy diferentes, y obviamente el tratamiento de sus divisiones menores y de sus fuerzas básicas es completamente diferente también. ¿Su opinión, Julián? Pues es que digamos que concuerdo mucho con lo que dice Santiago, y le añado el hecho que Deportivo Cali desde el 2015, si no es unos años más atrás, le apostó al famoso 70-30, y es que el 70% de su nómina profesional debían ser jugadores que vinieran formados de la cantera,
y que salieran de las fuerzas básicas del Deportivo Cali, y se reforzaba con un 30% de jugadores de experiencia, y recordemos que eso al Pecoso en el 2015 le salió y fue campeón. Pero para ninguno estaba esperado que el Cali fuera campeón con un equipo hecho por jóvenes. Justamente se lo ganó a un equipo paisa. Pero después de eso, el Cali ha entrado en una serie de fracasos con ese mismo 70-30. Al Cali lo vimos llegar en el 2017 otra vez con, a una final, que también se la enfrentó con un equipo antioqueño, pero esta vez la perdió. Y en aquella ocasión, pues también era un equipo conformado por muchos jóvenes. Si hoy revisamos la nómina titular del Deportivo Cali, la mayoría son canteranos. Si hoy revisamos todo el plantel del Deportivo Cali, tiene 18 jugadores que salieron de la cantera. Entonces, por más grande que sea, por más historia que sea, hoy está conformando el mismo proyecto que conforma Envigado. Sacar jugadores, sacar jugadores. Y la primera reflexión que uno podría hacer es lo que le queda al hincha. Obviamente, también hay una gran diferencia entre Envigado y Cali en el tema de las hinchadas, mucho más grande la del Deportivo Cali. Y ahí tiene más repercusión el hecho de que se utilicen más jugadores jóvenes y canteranos, porque el hincha lo único que cree hoy es que el Cali es un equipo que arma jugadores para venderlos, porque los títulos como equipo grande se quedaron atrás. Y hay un tema en el cual vale la pena también puntuarse, y es que cuando uno mira, por ejemplo, proyección de jugadores en ambas canteras, y especialmente lo que ha sido recorrido internacional que después termina en la selección Colombia, me parece que ahí Envigado tiene un punto importante, especialmente en la época actual, porque a uno le toca devolverse mucho de canteranos del Deportivo Cali, que claro, fueron a Europa y la rompieron. Por ejemplo, hoy en día solamente está el caso de Muriel y de pronto de Borré, que son casos de jugadores que vienen, digamos, en la era reciente. Envigado ha puesto desde su cantera jugadores que incluso han sido importantes en la selección Colombia, Santiago. Sí, yo creo que lo de Envigado pasa por que hay un, de pronto no tantos, pero hay un par, o si se quiere, tres o cuatro, no sé, yo me quedo con un par sobre todo, mucho más llamativos. Y eso tiene que ver, pues, dónde jugaron y el equipo donde jugaron, qué compitió o qué ganó. ¿Qué compitió? Pues Real Madrid, pues bueno, James Rodríguez y Real Madrid y Bayern Múnich, creo que es de lo más alto, tener la camiseta 10 del Real Madrid, eso será otro tema, pero para mí ya eso, hacerlo, lograrlo, pues es un lujo que no se da, bueno, no se ha dado nadie más que él para el fútbol colombiano. Y otro es qué jugó y qué ganó como Juan Fernando Quintero, creo que son dos casos de los últimos años pues muy, muy, muy puntuales y muy llamativos sobre todo, pero yo creo que un jugador no define el proceso de cantera, es decir, no es solo mérito de Envigado lo de Juanfer y lo de James, es que el jugador ya tenía un talento sobrenatural, o sea, Quintero iba a hacer ese camino en Envigado o en otro equipo. Claro, hay una virtud de Envigado pues en detectarlo, en tenerlo desde joven, en cuidarlo y obviamente en trabajarlo, en potenciarlo, en ponerlo a jugar y llevarlo hasta arriba para que arriba lo demuestre, porque talentos hemos tenido pues por montones en todas las ciudades del fútbol colombiano y en todos los equipos, pero el Quintero iba a hacer ese camino en cualquier equipo, este mejor o peor, pero iba a ser un gran camino. Igualmente James Rodríguez con todas sus condiciones, no quiero decir que no hay mérito, no, hay trabajo obviamente de muchísima gente, afortunadamente conocemos ese trabajo con el profe Chucho Betancur y todos los formadores del equipo Envigado Fútbol Club, pero me refiero a que es más llamativo porque hay un par más llamativos, pero creo que lo del Cali ha sido de pronto más sistemático. Lo del Cali ha sido de más regularidad, de varios años, de pronto de más cantidad de jugadores, que de pronto Borré no ha despuntado todavía siendo figura del Atlético de Madrid en Liga de España, o que Muriel ha estado entre suplencia y titularidad marcando muchos goles, pero que no ha sido figura con la Juventus o con el Inter de Milán. Es verdad, pero tiene una gran cantidad de jugadores afuera y marcando gran diferencia. Por eso digo que son muy diferentes. Y ahora explico la diferencia de esas dos canteras con esos dos ejemplos que acabo de dar. La institución pide otra cosa. Envigado tiene un jugador a proyección y ese es el que se va a proyectar y Envigado es ese jugador y sale. De pronto en Cali hay una exigencia mayor, de pronto hay hasta de pronto menos minutos para algunos jugadores o es más difícil que puedan jugar y acomodarse porque hay una hinchada que además de que los quiere ver triunfar, los quiere ver ganar en Cali
en Cali tienen que ganar, si no, ¿para qué? ¿Cierto? Hay un técnico que los tiene que hacer rendir en Cali. En cambio, en Envigado hay un compás de espera muy grande. En Envigado no hay presión. En Envigado se espera que el jugador llegue y de a poco. Quintero no despuntó en el primer año. Yo tengo la fortuna de haber conocido el proceso de Quintero desde niño, y Quintero fue suplente de Neider Morantes y de Julián Mejía temporadas. Claro, era muy niño, pero digamos que son procesos muy, muy, muy diferentes. Y además, yo quiero, y qué pena me extiendo, quiero explicar algo. Envigado ha cambiado mucho en los últimos años, muchísimo. Estos jugadores que yo menciono, lo de James, Dorlan Pavón, Giovanni Moreno, Juan Fernando Quintero, entre otros, crecieron al lado, de pronto para ustedes en el Valle del Cauca no sean tan sonoros, pero para nosotros fueron muy importantes. Crecieron al lado de Juan Fernando Leal, La Pelusa Orrego, Neider Morantes, Andrés Felipe Orozco, del Cali, Freddy Hurtado, Breiner Castillo, figurones en Envigado, y además tipazos, tipos trabajadores, tipos con un conocimiento diferente. Ahora los jóvenes de Envigado crecen y evolucionan junto a otros jóvenes, porque el plantel es demasiado, extremadamente joven, y además frente a otros jugadores que vienen. Acabaron de firmar Envigado a José Hernández Chávez, no lo conozco, no quiero decir que no sea bueno, simplemente no lo conozco, y llega Jader Massa, y llega el argentino Alejandro Toledo. Son jugadores que vienen a hacer su historia, pero que no tienen, digamos, en su arraigo el fútbol antioqueño, lo que es Envigado, las calles de Antioquia, los pueblos de Antioquia, no lo tienen. Entonces, digamos que les va a costar mucho más enseñarle a los chicos. Por eso la gran diferencia entre esos canteranos de antes a los canteranos de ahora. Y Tiago, pero eso no es muy diferente aquí tampoco. Porque, por ejemplo, cuando uno se devuelve un poquito al título, por ejemplo, el Cali de 1996, llega una generación que tuvo también que rodearse de jugadores como Carlos Valderrama. Por ejemplo, en una entrevista una vez con Gerardo Bedoya, me decía: yo no podía creer que estuviera Valderrama entrenando juntamente conmigo, y si hubiera tenido un celular me tomé una foto con él, pero nunca le pedí una foto por pena. Y era porque también aquí habían jugadores que de una u otra forma eran, incitaban también esa parte ganadora que el Deportivo Cali, sí, a través del tiempo ha venido cada vez menguando más. Por ejemplo, pasa algo, el Cali, sí. Sí, no, decía que de pronto yo me quedo con el caso Envigado y lo profundizo porque pasa, pero no quiero decir que solo pasa con Envigado, es que es el fútbol colombiano, porque es que sí, somos ya exportadores y somos un fútbol que, bueno, nos miran cada vez más y se nos llevan los jugadores cada vez más, y creo que eso va a ser muy difícil, pues, frenarlo. Y mire, Julián, que Julián, antes de darle el paso, sí, termino el concepto para que ahí le dé paso a Tiago. Decía que entonces en esos años, por ejemplo, esa cantera del Gigo Mafla, de Hamilton Ricard, de Walter Escobar, del Show Calero, dejaron título al equipo verde y blanco. Después, en el 98 y posterior final de Libertadores del 99, también había una gama de canteranos que brillaron también al lado de otros jugadores. Caso de Víctor Bonilla, que aunque ya venía de todo ese proceso, un jugador que se consolidó en todo ese sentido, y que después vienen jugadores que crecieron también, pero después el Cali dejó de ser un equipo ganador y también empezó a crecer, como lo dice Tiago, y lo mismo que le pasó a Envigado, a crecer entre otro tipo de jugadores extranjeros que venían acá a ganar una cantidad de plata, pero que no representaban absolutamente nada para el equipo porque no entendían muy bien la cultura de lo que era el Deportivo Cali. De hecho, Julián, ya para darle paso, a mí me llama mucho la atención que cada vez que llega un técnico a Cali, que en los últimos 20 años no sé cuántos me ha tocado ver, son tantos que he perdido hasta la cuenta, siempre la pregunta que le hacen algunos es: ¿usted qué conoce del Deportivo Cali? ¿Qué conoce de la historia del club? Y uno solamente a la hora de ver cómo responden, uno muchas veces dice: esta gente no tiene ni idea a qué equipo llegó ni cuáles son los propósitos. Y ahí también hay un crack y hay una fractura importante entre el Deportivo Cali anterior y este que estamos viendo hoy en día. Ahora sí le permito, Julián, qué pena extenderme. Pues ahí habría que hacer una comparación parecida a lo de Queiroz, y es que llegó conociendo a Colombia solamente por James y por Falcao y por lo que había pasado arriba, pero no conocía toda la estructura que se venía realizando abajo. Y ahí hablamos de todo el fracaso y todo el digamos que el mal proceso que han tenido, todo el tema de divisiones menores y de selecciones Colombia sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, que no tuvieron resultado en los últimos años. Y que de Pekerman para acá, no sé si estoy mal, cayó notablemente eso. A mí me llama la atención algo muy importante que hablaba Santiago, y es que quizá los jugadores que sacas Envigado le rinden un poco más a Envigado. El Cali, desde 2015 para acá, pues sí, utilizó más canteranos en su nómina
total del equipo, apostándole a ese 70-30, pero si vemos a esos jugadores también destacados que salieron de la cantera del Cali en los últimos años, digamos que el único que realmente le pudo aportar algo fue Borré, en el título del 2015. De ahí para acá, todos los jugadores que han salido se han quedado y se han ido al rentado colombiano. Hablamos de jugadores que están en el Tolima, que están en Junior, que están en Nacional, en Pasto, y se fueron a jugar en Colombia, ya. Entonces digamos que tampoco es que haya mayor proyección. Distribuimos jugadores hacia el rentado colombiano. Si hablamos de los jugadores que se fueron al exterior, estamos hablando de Borré, que juega en Argentina, y que jugó, no sé, 6 meses en el Cali, realmente 6 meses en el Cali. Hablamos de Muriel, que jugó 9 partidos, y hablamos de Jason Murillo, que fue jugador del Barcelona un tiempo, que no le fue que no le haya ido bien, pero fue jugador del Barcelona, y ni siquiera jugó profesional con el Deportivo Cali. Se fue siendo canterano y se terminó de formar en Italia y en España. Entonces, el tema es que en Deportivo Cali los jugadores no aportan realmente. No aportan. Aquí la consecución de títulos se volvió un problema. El negocio de la venta de canteranos es realmente lo que hoy sostiene a esta institución, que es una institución grande, que es muy diferente sostener al Deportivo Cali con estadio, que es y distinto vender a un canterano en Envigado, que seguramente esa venta le va a sostener mucho tiempo más. Aquí una sola venta no es suficiente. Por eso todos se van sin realmente aportarle algo al club. Y le llamaba la atención a Santiago. Y uno, después de eso, voltea a mirar a ver entonces toda la estructura con la que está hecha Envigado y con la que está hecha Deportivo Cali. Y no sé, Santiago, ahorita me cuenta, pero Cali tiene más de 3.200 pelados que vienen haciendo proceso entre cantera, academias, satélites, jugadores que tiene o clubes que ha recibido el tema del escudo del Cali, la alianza en otros municipios. Y son muchos, llegan muy pocos, pero ninguno le aporta realmente. No hay un jugador hoy en el Cali que uno diga, este es el canterano del momento, porque cuando es el canterano del momento, caso de Iber Caicedo, el más actual, ya se fue. ¿Y qué le aportó al Cali? Absolutamente nada, muy bueno, mire, es que pero no le aportó nada al Cali. El tema es ese, que el aporte o la medición del aporte para Cali y para Envigado es completamente diferente. Claro, o sea, ustedes cuentan ese aporte, si jugó finales, si fue figurón, si fue campeón y si dejó 4 millones o 5 millones de dólares o más. En cambio, hombre, en Envigado no hay ningún título, en Envigado no va a pasar y seguramente el título de Envigado no está cerca. Entonces, digamos que ustedes desde afuera miran como que ese jugador sí aportó Envigado, pero si ustedes lo compararan con Deportivo Cali, entonces tampoco ninguno hubiera aportado. Yo la verdad no creo que el aporte de un jugador sea con título o sea con ese tipo de consecuciones, porque es un deporte colectivo en el cual ni siquiera son 11, sino es un equipo de 30 y a un jugador pues no se le puede medir por si ganó o no, porque es que no juega solo, me parece a mí. Pero yo creo que si Deiber Caicedo o Andrés Juan Arroyo fueron jugadores de Envigado, vivirían un proceso completamente diferente y serían ídolos del Envigado Fútbol Club. Sería la locura. Yo la verdad les digo, no tiene por qué saberlo las personas que nos ven, ni ustedes. Yo trabajé con las selecciones Antioquia de fútbol varios años y tuve el lujo, para mí el placer, le agradezco a la vida infinitamente, de haber podido viajar con las selecciones Antioquia y ver fútbol infantil, prejuvenil y juvenil en muchas canchas. Yo puedo asegurar que en la categoría infantil, que son los más pequeños de los que vi, en la categoría infantil, los mejores, los que más me divirtieron, los que más me llenaron, los que más me generaron miedo, los que más disfruté, los mejores de todos y lejos, uno, Deiber Caicedo con la selección de Valle, 2, Andrés Juan Arroyo con la selección de Córdoba, lejos, en calidad y en talento, lejos, pero ni siquiera el mismo Cali como institución o como escudo puede, digamos, asegurar que vayan a dejar títulos o que vayan a ser esos megacracks que venían siendo o que se supone que van a ser, porque es que el fútbol, o sea, no es ni siquiera el fútbol, la vida da tantas vueltas y tienen que ver tantas cosas, y más ahora con todo lo que tiene que ver con la parte social, con la parte económica, con la parte educativa, formativa, las redes sociales, el tema alimenticio, el tema nutrición, el tema físico, tantas cosas que el jugador de pronto puede que no continúe ese camino, o que el camino no es que se vayan a perder, no, el camino puede que tenga algunos altibajos
que no puede ni siquiera controlar el mismo club por más plata que tenga y por más cuidado que le pongan, porque es que son seres humanos. Entonces yo creo que es de analizar caso por caso el universo de cada jugador. Claro, pero decime, ¿cómo le decimos a los hinchas del Cali que esos procesos son más individuales? Cuando aquí lo que se pide son títulos. No se va a entender nunca, porque es que claro. Siempre está. O sea, porque es que son seres humanos, individuos peleando por lo de cada uno. Ellos, algunos, y no tienen por qué entenderlo, ni tampoco tienen por qué tener en su espalda la historia del Deportivo Cali. O sea, ellos, cada uno está haciendo su futuro y haciendo su camino, pero el hincha sí piensa en Deportivo Cali y solo le importa el título del Deportivo Cali. Es complicado porque son dos líneas completamente diferentes.